se da en algunos espacios de intimidad, no solamente en los espacios, sí, hay espacios especiales para eso, porque es parte de la cultura, de ese comportamiento culturalmente hablando, ¿sí me explico? Pero pienso que también se da en la intimidad, lo que pasa es que de pronto se sabe menos, porque estos sitios son especiales para eso, o sea, es como ir, voy a un bar gay, o sea, sabemos que son los bares gay, uno sabe que va a un bar gay, ¿a qué va? O sea, acá hay stripper, acá hay una serie de cosas que son propias de los gays. Entonces eso hace la emoción, eso hace el ambiente, eso hace que el ambiente, ese ambiente es propicio para la sexualidad, para todo ese tipo de cosas, y eso atrae a la gente. Entonces las personas que lo ven comercialmente también lo aprovechan, y las parejas que lo practican saben que eso va. Pero pienso que también se da en la intimidad. Yo no creo que eso no se esté dando en la intimidad en muchos casos. Pienso que sí.